Con tu sangre, Señor, has comprado para Dios hombres de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Has hecho de ellos una dinastía sacerdotal que sirva a Dios y reine sobre la tierra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Con humildad de corazón reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que has redimido a todos los hombres con la sangre preciosa de tu Hijo unigénito, conserva en nosotros la acción de tu misericordia para que, celebrando siempre el misterio de nuestra salvación, podamos conseguir sus frutos eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Ezequiel. Esto dice el Señor: Acuérdate contigo, Jerusalén, conforme a tus acciones, pues menospreciaste el juramento y quebrantaste la alianza. Con todo, yo me acordaré de mi alianza contigo en los días de tu juventud y estableceré contigo una alianza eterna. Te acordarás de tu conducta y te avergonzarás al coger a tus hermanas mayores y a las menores, pues yo te las daré como hijas, pero no en virtud de tu alianza. Yo estableceré mi alianza contigo y reconocerás que yo soy el Señor, para que te acuerdes y te avergüences y no te atrevas nunca más a abrir la boca por tu oprobio, cuando yo te perdoné todo lo que hiciste, oráculo del Señor. Palabra de Dios. Ha cesado tu ira y me has consolado. Ha cesado tu ira y me has consolado. Él es mi Dios y Salvador. Confiaré y no temeré, porque mi fuerza, mi poder es el Señor. Él fue mi salvación. Y sacaréis aguas con gozos de la fuente de la salvación. Ha cesado tu ira y me has consolado. Dad gracias al Señor, invocad su nombre, contad a los pueblos sus hazañas, proclamad que su nombre es excelso. Ha cesado tu ira y me has consolado. Tañed para el Señor que hizo proezas, anunciadlas a toda la tierra. Gritad jubilosos, habitantes de Sion, porque es grande en medio de ti el Santo de Israel. Ha cesado tu ira y me has consolado. Aleluya, aleluya, aleluya. Acoge la palabra de Dios, no como palabra humana, sino cual es en verdad, como palabra de Dios. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿es lícito un hombre repudiar a su mujer por cualquier motivo? Él le respondió: ¿no habéis leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer? Y dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne, de modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre.
Ellos insistieron, ¿y por qué mandó Moisés darle acta de divorcio y repudiarla? Él les contestó, por la dureza de vuestro corazón os permitió Moisés repudiar vuestras mujeres, pero al principio no era así. Pero yo os digo que si uno repudia a su mujer, no hablo de unión ilegítima, y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le replicaron, si esta es la situación del hombre, con la mujer no trae a cuenta casarse. Pero él les dijo, no todos entienden esto, solo los que han recibido este don. Hay eunucos que salieron así del vientre de su madre, a otros los hicieron los hombres, y hay quienes se hacen eunucos ellos mismos por el reino de los cielos. El que puede entender, entienda. Palabra del Señor. La palabra del profeta Ezequiel es, me acordaré de mi alianza contigo, pese a las constantes y continuas infidelidades y quebrantamientos de la alianza hecha del pueblo con el Señor. Con todo, yo me acordaré de mi alianza contigo en los días de tu juventud y estableceré contigo una alianza eterna. De la alianza nueva y eterna, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, en el cual hay el desposorio radical y total de Dios con su pueblo. Este es el sentido sacramental que hace presente el matrimonio. El amor de Jesucristo por su esposa. Y este es indisoluble. Este amor tiene la indisolubilidad sacramental, como realidad de signo, que se da en la precariedad de las personas, las cuales, haciendo esta unión en Jesucristo, reviste una potencia que no es la propia. No es la de cada uno, aunque radique en cada uno. No es en dos, sino en uno. El tema es, ¿en qué pensamos? ¿En dos o en uno? Porque si pensamos en dos, entonces, claro, los dos pueden deshacer el contrato. Y luego la ley además lo ampara como signo de progreso. O son una sola carne porque se está en una concepción de fe, que es el tema. Aquí no es cuestión de hacer aquí un discurso y una pelea de que sí, que no y que caiga el chaparrón, sino que la idea es en qué concepto se está en la vida. Lo mismo de aquí, la realidad también del celibato es ser este uno en Jesucristo, en un radical amor de entrega, en la cual una realidad lícita y santa como es la unión de los esposos, alguien por un bien, digamos, superior, de intimidad con aquel que es del Señor de la vida, con aquel que es nuestro Redentor, Jesucristo. Porque todos los esposos, marido y mujer, tienen por esposo a Jesucristo, él y ella. Y algunos hermanos, ellos y ellas, directamente con él. Pero los casados también tienen por esposo a Jesucristo. Son signo esponsal en el amor. Y son realidad esponsal con su Señor. Comprendido esto con la fuerza del Espíritu y de la fe, pues se vive el misterio de la cruz, claro. Porque normalmente el esposo es cruz de la esposa y la esposa cruz del esposo. En un misterio de Dios. Porque la cruz es para encontrarse con Jesucristo. Sin fe, todo esto es nada. Es palabras, no son palabras, aun cuando se expresen ellas. Es realidad de creencia y de fe. Y por ello, ante las situaciones difíciles, se contempla la posibilidad naturalmente de la separación, pero no la ruptura del vínculo.
Y así el Señor permite la santificación de las personas de maneras muy variadas. Lo de que dice San Juan de la Cruz, por donde tú no entiendes, por donde tú no eres, por donde tú no posees, por allá, Señor. Más allá de lo que yo entiendo, haz tú tu obra en mí, haz tu obra en nosotros. Y por aquí vamos, con la ayuda de Dios, de la Virgen María, de San José, de la Sagrada Familia de Nazaret, de la Sagrada Familia de Belén, de la Sagrada Familia de Egipto, Jesús, María y José. Aun cuando no esté como memoria obligatoria, hoy la celebración de Santa Beatriz de Silva, fundadora de las concepcionistas franciscanas, de la familia real de Portugal, si bien en Toledo, donde ella tuvo que vivir por su hermosura, pues la envidia, incluso ser encerrada en un arcón. Y allí se le hace presente la Inmaculada. En aquella oscuridad tremenda, estar dentro, encerrada dentro de un arcón, por la envidia que se le tiene a su belleza física, que además ella también la tiene más grande espiritual todavía. O sea, que era una criatura de una belleza total, Santa Beatriz de Silva. Y ella fundará las concepcionistas franciscanas en Toledo, orden extendida por tantas partes en la vida contemplativa, contemplando la Inmaculada. Pidamos la intercesión de ella y también el bien de fidelidad de la congregación, de la orden, a su fundadora y de sus vocaciones necesarias. Unidos en el amor de Cristo, oremos hermanos por todos los hombres. Para que la Iglesia nazca y se extienda en aquellos lugares en los que aún no está implantada, roguemos al Señor. Para que las transformaciones que se producen en el mundo aprovechen para el bien de todos los hombres, roguemos al Señor. Para que los enfermos incurables no pierdan la esperanza en los bienes eternos, roguemos al Señor. Para que durante el día que ahora empieza, sepamos buscar lo que es verdadero, justo y digno, roguemos al Señor. Para que el Espíritu Santo fortalezca nuestra fe y haga más delicado y atento nuestro amor, roguemos al Señor. Acoge, Señor, nuestra oración, puesto que te la presentamos con la firme esperanza de ser escuchados por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. In spiritu militante, senti in animo contrito, se sia vote donne, se fia sacrificio nostro, spirito di placet Domini Deus. Orate, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al presentar a tu majestad nuestras ofrendas, te suplicamos, Señor, que en estos misterios nos acerquemos a Jesús, mediador de la nueva alianza, y renovemos la aspersión salvadora de su sangre. Por Jesucristo nuestro Señor.
Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú eres el Dios vivo y verdadero. El universo está lleno de tu presencia, pero sobre todo has dejado la huella de tu gloria en el hombre creado tu imagen. Tú lo llamas a cooperar con el trabajo cotidiano en el proyecto de la creación y le das tu espíritu para que sea artífice de justicia y de paz en Cristo, el hombre nuevo. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con alegría el himno de tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Te pedimos por Montserrat Silla y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles Santa Beatriz de Silva y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en estos días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo y mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos vosotros. Hermanos, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. El cuerpo de Cristo. La sangre de Cristo. El cáliz de la bendición que bendecimos es comunión con la sangre de Cristo. El pan que partimos es participación del cuerpo del Señor. Oremos. Saciados con el alimento y la bebida de salvación, te rogamos, Señor, que derrames siempre sobre nosotros la sangre de nuestro Salvador y ella sea para nosotros la fuente de agua viva que salta hasta la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Hermanos, podéis ir en paz. Amén.